jugar bien. Entonces ahora voy a hablar como hincha, no voy a hablar ni como comentarista ni como expresidente del Barcelona. Si yo como hincha estoy contento porque mi equipo gana, porque mi equipo está avanzando, ¿qué derecho tiene otra persona que no le gusta cómo juegue Barcelona? Y que puede expresar que no le gusta cómo juegue Barcelona. ¿Pero qué derecho tiene esa persona a comenzar a exigir que voten al técnico cuando yo como hincha estoy contento porque mi equipo está obteniendo resultados? ¿Y cómo yo no voy a salir a enfrentar a esa persona o a ese grupo de personas que siento que le están haciendo daño a mi equipo actuando de esa manera? Porque no es como antes, que el hincha, ante una inconformidad de un partido, de un rendimiento, hacía un comentario negativo, pegaba una pifia o nos tiraba botellas, como nos tiraron al señor Vito Muñoz y a mí en el entretiempo del partido Barcelona-River en el 86. No, ahora se dedican toda una campaña a pedir fuera al técnico de turno. Ahora se dedican toda una campaña a desestabilizar futbolísticamente al plantel. ¿Y saben por qué? Porque ahora, y eso es lo que a mí me molesta, ahora se creen comentaristas y entonces quieren ser los dueños de la verdad. Entonces ahora ellos dicen una cosa y para demostrar hasta el final que tuvieron la razón, son capaces de irse contra los intereses de su propio equipo con tal de demostrar de que ellos ahora saben más de fútbol, cuando lo único que han visto de fútbol en su vida son los comentarios de Fox y han aprendido a geometría del fútbol. No han visto el fútbol que carajo nosotros que hemos visto. No han ido a los mundiales que hemos ido. No han conversado con la gente del fútbol que aún no han conversado. Pero hay un poco de culis cagados que creen que saben de fútbol, que se creen que saben más que uno y respetando la trayectoria de uno. ¡Carajo! Ya. Mámele, prostajero. Y no hay trae leído, el prostajero para agua, calmarlo. Agua, dale agua, dale agua. Se levantó el panel y fue a se fue completamente. Se fue, pero... Hoy, Barcelona quiere enterrar a Barcelona. No vamos a permitir que entierren a Barcelona. Si no se los hemos permitido a los enemigos de Barcelona, mucho menos a estos que fungen de Barcelona. Voy a sacar la cara por los hinchas. ¡Plata acá! ¡Deja eso ahí, carajo! A Barcelona nadie lo entierra. Los hinchas no lo han enterrado. Gracias a los hinchas, por lo menos hay 8.000 socios. ¡Los hinchas! Gracias no confundas a los hinchas, aclare, con los malos hinchas. ¡Aclare! ¡Aclare! ¡De esos culis cagados! ¡A Barcelona! ¡Que ni siquiera pagan una entrada! ¡A Barcelona! ¡Que son arrimados, que se van a meter a la fila los amigos! ¡Se han hecho la puerta! ¡Un dólar! ¡Los mismos directivos por sus errores! Bien, ¡porque guachito. Como no les cuesta! ¡Bien, guachito! ¡Porque muy como bien. No los les directivos! ¡Muy bien, guachito! ¡Ya deja ese discurso no, barato! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, guachito! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, guachito! ¡Sí, señor! ¡Por favor! 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 Por favor, recomendación que le cortaron. Pico y pala. Retírenme, retírenme. Los directivos han fregado ese equipo. Bien, guachito. ¿Cuándo joden a Barcelona? Los hinchas no trabajan las decisiones. Los hinchas no te sirven el play. Bueno. Los hinchas no sacan los técnicos. Bien, guachito. No los hinchas, sí. No son los que joden. Eso, guachito. Déjame ahora sí demostrarlo. Lo que es el amor por Barcelona. Yo se lo dije a Vito que se lo iba a demostrar en cualquier momento acá, con documento. Ya está mojé esta vaina. Dame un segundo, Pochito, solamente calma tu raqueta. A mí, todavía no lo muestres, por favor. Mira, a mí Barcelona, me entregué por Barcelona. Los hinchas me insultaron, me ofendieron. Esos malos hinchas, no todos los hinchas, pero esos malos hinchas. Hay gente que se abraza. Pues. Ahora entiendo, inundaron. Ahora entiendo ese resentimiento. Escuché. No seas llorón. Sí, porque inundaron las redes sociales de mi amada hija, mi única hija, a insultarla y a insultarme a mí. Y eso hizo que mi hija, que era barcelonista a muerte, se haya convertido en hincha de liga solo por resentimiento, como maltrataron a sus padres. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso es lo que más me duele en el alma. Chuta. Eso es lo que más me duele en el alma. Yo estoy hablando ahorita con el corazón en la mano. Y a pesar de aquello, Carlos Gálvez, Vito y todo, me botaron del club de una asamblea que fue, les tuve que demostrar en un juicio y fui a dar la cara en la siguiente asamblea y terminé aplaudido, eso sí. Pero me llegaron hasta a botar del club.
En una asamblea del 2013. Y persona no grata también pretendía. Y persona no grata y toda esa porquería. ¿Y por qué? Ahora entiendo. Así son. Ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora entiendo esa alegando qué. No, ahora entiendo las críticas. Eso es otra cosa. ¿Qué, otra cosa? Alegando tonterías de malos manejos. Mentira, y todo. Alguien demostró los buenos manejos en Barcelona, fui yo. Pero así son. Pura mentira. Ya, el año 2015, a pesar de que yo estaba y sigo alejado institucionalmente del Barcelona, un buen día fue Héctor Rugel a mi oficina, porque se necesitaba pagar unos premios para un partido con Orense en Machala que le daba el primer puesto y la clasificación a semifinal, a final del campeonato del 2016, el año que quedó campeón Barcelona. Y no tenía liquidez Barcelona en ese momento. Y fue a mi oficina y yo tuve que rascar la cuenta de mi empresa, del dinero que yo uso para operaciones de mi empresa. Y ahora sí quiero que pongas el documento, porque quiero que veas el punto en la primera parte en donde digo, porque autorizado verbalmente por el presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos, para representar al club en la siguiente operación. Y pongo, punto uno, Remafi S.A., que es mi compañía, en razón del sentimiento afectivo de su principal accionista a favor de Barcelona, otorga a título de préstamo sin interés lucrativo la cantidad de $20,000 a través de un cheque X, que ya lo van a ver, al nombre del señor Héctor Rugel Gordillo, para que sea utilizado con el afán de cancelar premios deportivos del equipo profesional comprometidos horas atrás. Y te volvieron el siguiente. Y el 1.2, como se señaló en el numeral anterior, el préstamo es sin fines lucrativos, sin préstamo de ningún tipo de interés o rendimiento, por lo que la devolución deberá ser exactamente por el mismo valor, es decir, $20,000. Ahí está el cheque, ustedes pueden ver el cheque que giré. Y posteriormente el cheque que Barcelona me giró, Héctor Rugel en este caso, me giró 3 o 4 días después de que ganaron, de que quedaron en primer lugar y que usaron ese dinero para pagar los premios. Ese es amor a Barcelona. Yo sí he amado a Barcelona y sí he tenido que hasta poner de mi bolsillo un préstamo para que Barcelona gane una etapa, lo he hecho. Mientras tanto, hay un poco de criticones en Twitter en contra de Barcelona, que ni siquiera pagan el dólar de la entrada al estadio porque son arrimados de amigos de suite. Van a arrimárseles a la suite de los amigos. Van a chupar, van a joder, van a hacer vida social. Y en cambio se dan el lujo de insultar a Barcelona, es al que dice ser su propio equipo. Yo sí se los digo en la cara a estos malos hinchas. Yo me tuve que sacar la madre en el 90, en el año 2020, pero en las redes sociales, exigirle a la hinchada que apoyen la final contra Liga. Y Barcelona fue campeón y seguían refunfuñando. Por lo menos los brasileros y los argentinos tuvieron el honor y la dignidad de pedirle perdón a Bilardo y de pedirle perdón a Parreira cuando fueron campeones. Pero estos miserables que se creen los dueños de la verdad, el equipo es campeón y dicen, fuimos campeones a pesar de fulano. ¡Miserable!